Hola, soy Alex Robles y estamos en Darlex Studios. Yo les quiero compartir mis 7 tips para mejorar su tono de guitarra. Recuerden quedarse hasta el final del video porque les tengo un regalo. Este es el más económico y sencillo de realizar. Lo único que tienen que hacer es cambiar su plumilla. Esto lo hice decenas de veces cuando no logramos un tono agresivo y todo parece ir bien. Entonces es cuando reviso la plumilla y me doy cuenta que están utilizando una plumilla muy pequeña o ya casi redonda o es un tazo partido por la mitad. Ocupar la plumilla perfecta hace la gran diferencia, en especial si quieres lograr esos chocks clásicos de un breakdown. El grosor con el que he tenido mejores resultados ha sido con las plumillas de 1 milímetro. Aunque a veces parezca obvio, no saben cuántas veces he visto cuerdas que llevan 1 mes, 6 meses, o inclusive desde que lo compré no le he cambiado cuerdas. El problema de las cuerdas viejas es que no cuentan con el brillo para vibrar adecuadamente y lograr el sonido que queremos. Yo entiendo que a veces no podemos costear cuerdas nuevas cada semana, en especial los bajistas, pero es recomendable hacer esto cada mes o cada que tengan un show importante. Pregunta: ¿cuántas veces han visto a este chico con su cable de guitarra de menos de 1 metro y que mete más ruido que el sonido de su guitarra? El cable es el único puente entre tu guitarra y el amplificador, y si este puente es malo, ¿qué crees que va a pasar? Tal vez hayas visto cables de 1,000, 2,000 pesos y tú habrás pensado, ¡wow! Ni de loco pagaría eso. Pero realmente es mucho dinero si es un cable que te durará probablemente años, mejorará tu workflow y mejorará el tono de tu guitarra. Además, hay muchas empresas que hacen cables de excelente calidad a un precio mucho más bajo, como Rapco Horizon y Monster, que tienen cables a partir de los 300 pesos. Si de verdad quieres a tu guitarra, deberás cuidar que el puente se encuentre en la posición correcta para tu afinación, que el alma no se haya desviado y que el circuito se encuentre en excelente estado. Y alguno de los problemas que puedes resolver con esto es evitar parecer que tocas desafinado, en especial en momentos de acordes, por una falta de octavación, o evitar ese sonido horrible de cuando trastea una cuerda. E inclusive puede que el ruido que estés escuchando en tu amplificador no sea del amplificador o del cable, sino de tu mismo circuito. Primero, ¿qué son las pastillas? Las pastillas básicamente son pequeños micrófonos rectangulares que captan la vibración de las cuerdas, de ahí la importancia de cambiar tus cuerdas. Y envían estas vibraciones por el circuito hacia tu cable. Entonces las pastillas de stock o básicas son como el micrófono de esta cámara, y las pastillas de gama media son como el micrófono dinámico que tengo enfrente de mí. ¡Hola! ¡Hola! En el micrófono de la cámara notamos que faltan graves, hay ruido de fondo, incluso hay un poco de distorsión. Mientras que el micrófono dinámico es un sonido más grave que se concentra en especial en el sonido de mi voz. Cambiar tus pastillas es el cambio más significativo que puedes hacer para mejorar el tono de tu guitarra. Y aunque algunas de estas sean bastante caras, siempre puedes encontrar un buen par en sitios de segunda mano, como el marketplace de Facebook, como segunda mano, como Mercado Libre, incluso eBay. Las pastillas es lo que menos se daña en una guitarra, así que no tengas miedo de comprar usado. No importa si tienes una Mayones conectada a un 5150, si no sabes cómo ecualizarte, manejar la ganancia, drive, o ni siquiera sabes cómo funciona el amplificador, tu tono jamás mejorará. Aprende a identificar dónde suena mejor el gain, el bass, el treble, qué efectos de tu pedalera funcionan mejor con tu amplificador, y guarda esa configuración. La mejor táctica que puedes seguir, no importa si tienes o no el dinero, es saber cómo sonar mejor con tus compañeros. Recuerda que en una banda, en promedio, hay 4 integrantes más: batería, bajo, guitarra líder o rítmica y voz, así que encuentro el balance ideal entre todos ustedes. Un breakdown no suena así de increíble solo por el tono de la guitarra, suena así por la combinación del bombo, el bass guitar y la guitarra. Si tienes problemas con esta parte, pídele a un amigo que tenga un buen oído que te dé una opinión sincera sobre un ensayo, y de acuerdo a lo que te diga, mueve tu configuración hasta lograr un balance entre todos. Y recuerda, la guitarra es un instrumento medio, así que deja los graves para el bajo y el bombo. Cuando conozcas tu equipo y logres un balance perfecto con tus compañeros, te aseguro que harás el esfuerzo para llevar tu equipo a los siguientes shows, en lugar de llegar y utilizar un amplificador que no sabes ni cómo chingar funciona. Último tip. Este puede parecer el tip más sencillo, obvio e inclusive ni siquiera parece un tip, pero nada de lo que dije importa, y no importará aunque toques con el equipo de Steve Bay si tocas igual o peor que Nick Jonas.
Pulir la forma y la fuerza en la que plumilleas hace la diferencia entre un tono amateur y un tono profesional. ¿Alguna vez has ocupado un preset de PS Amp de Misha Mansur de Tosin Abasi y no suenas nada parecido? Es porque el tono está en sus manos, no en el Axe FX o en sus pedales. Claro, influye, pero dales un amplificador Line 6 y seguirán teniendo un tono limpio e increíble. Estando aquí, tip adicional: aunque suenes increíble, a nadie le va a importar el tono si tocas el acorde equivocado o te quedas callado a la mitad de la canción. Así que practicar y practicar es la mejor táctica a mediano y largo plazo. Y amigos, esos fueron mis 7 tips fundamentales para mejorar su tono de guitarra. Si aún tienen alguna duda, déjenme su pregunta en los comentarios y con gusto se la responderé. Y recuerden que les dije que tenía un regalo al final de este video. Bueno, le quiero regalar a un afortunado guitarrista un set de cuerdas de mi marca favorita, Dunlop. Por favor, patrocina, me gasto mucho en cuerdas. Lo único que tienen que hacer es tajear a un amigo que necesite urgentemente de estos tips, compartir este video en su muro y tener liqueada la página de Darlex Studios. Así de fácil y sencillo. Y elegiré un ganador al azar en exactamente 10 días después de que salga este video. Así que mientras más lo compartan, más chance tienen de ganar. La canción de fondo es de mis amigos de Infinity Within. Vayan a checar su contenido porque está increíble. Y espero que sigan teniendo un magnífico día. Les mando un abrazo. Bye.